Estamos en la sección de Profesional Responde y vamos con un vídeo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos va a hacer una pregunta. Estaba pidiendo una ayuda tuya para hacer un campeonato en 2 meses, un sudamericano en 12 de septiembre. Entonces quería que me dieras unos tips para cortar mal las piernas y mejorar los femorales y glúteos, ya que me quedan solo 8 semanas. Entonces me gustaría mucho a ver si me puedes ayudar en eso, ¿no? Y algo de las dietas, pero más que todo ahorita más en lo que es entrenamientos y todo eso. Me hace mucha falta y en poco tiempo te quedo, ¿no? Yo competí hasta el 2014, he estado parado como 1 año, 8 meses, entonces me ha costado recuperar el nivel. Entonces no queda más que bajar unos kilos. Te agradecería mucho. Eso para mostrarte cómo no. Listo, muchas gracias. Espero tu respuesta y espero que me puedas ayudar, ¿no? Gracias. Bueno, a pesar de que hemos dicho ya en múltiples ocasiones de que temas personales de preparación, consejos de cómo llegar a punto en un campeonato concreto, eso ya forma parte de una preparación personalizada y hay que estudiar el caso en particular de cada sujeto. Con que me mandas el vídeo con tu forma, aunque no me enseñas la parte superior ni la abdominal, me sean las piernas y tal, sea un poco los brazos, la espalda y tal. Te tengo que felicitar por el tamaño, porque realmente a nivel de cuádriceps tienes unos buenos cuádriceps, un buen bombeo, pero tú me estás hablando de que vas a competir de aquí 8 semanas. Bueno, el problema que te diría yo en principio es que 8 semanas son muy pocas semanas como para conseguir la condición óptima para poder clasificar correctamente en ese campeonato. Tu piel aún es gruesa y tienes bastante cantidad de grasa. No solo tienes agua acumulada en el tejido intercelular, sino que además tienes mucha grasa. Con lo cual, en 8 semanas te sería insuficiente para alcanzar una condición óptima para poder conseguir con garantías una buena clasificación. Lógicamente, si hicieras bien las cosas, en 8 semanas tendrías un cambio sustancial. Pero tú me dices también que quieres más tips o consejos sobre entrenamiento que no sobre dieta. Pero yo te voy a decir que aquí teníamos que jugar mucho con la dieta y el entrenamiento. La dieta, como hemos dicho siempre, para buscar una máxima condición sería restringir al máximo los carbohidratos. Pues aparte de cero hidratos, también, evidentemente, el cardio, lo hemos dicho, y sobre todo, el cardio tenía que ser mínimo, tal como te veo ahora mismo, 1 hora y media al día, 6 días por semana mínimo. Podía descansar el domingo como mucho. Y entrenamientos multifibras a altas repeticiones, sobre todo para la pierna. Extensiones de cuádriceps 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 15. Sentadillas con poco peso, completas, super serie con zancadas con mancuerna. Evidentemente, al hacer zancada super serie no puedes tirar mucho peso en la sentadilla. Y también trabajar lo que es la parte interna del aductor, la parte interna de la pierna, y hacer entrenamientos largos y con poco descanso entre series y con mucha super serie o con aplicando el sistema multifibras. ¿Para qué? Para dar un poco más de relieve, de detalle y vascularización, que ahora mismo adoleces. Tienes la piel gruesa, piensa que en 8 semanas no llegamos. Yo si me preparara para competir con el físico que tú tienes, lo haría con más tiempo porque puedes sacarle bastante partido. Seguimos el programa.